Juan Carlos Ledesma, bienvenido nuevamente a Santo y Pecador, a su casa. Siempre es un placer hacer un análisis político. Ha pasado las elecciones PASO y si nada, comienza hoy, en estos días comienza la campaña fuerte. ¿Campaña chata si las hay o están tomando carrera los justicialistas? No, la verdad que se hizo un análisis de todo lo que pasó en la elección PASO y se está trabajando sobre, primero, los que no fueron a votar, segundo, con los mensajes que se van a empezar a trabajar, la de militancia, la dirigencia política, los candidatos, para seducir a quienes fueron a votar y votaron en blanco, que no es un dato menor, es la segunda fuerza en la provincia de Catamarca, y todo lo que eso enmarca, ¿no? Es decir, una cola larga, esperar, digo, la gente mostró el hartazgo, la bronca que había con la clase política. Y la verdad que esto va a arrancar en estos días, y hasta el día 22 de octubre, que es la culminación del proceso electoral, no vamos a parar, porque como dice el intendente, no hay que subestimar a nadie, acá hay que trabajar. Si hemos ganado por 10 puntos, vamos a trabajar para ganar por 15 o 20 puntos. Pero el intendente dice eso en la capital, y con respecto a la provincia, ¿o no tiene relación con la provincia? El gobernador también dice lo mismo, salió en los medios, no hay que subestimar, hay que trabajar. ¿Por qué se ríe? Ah, porque siempre me lo pone ahí al intendente de la capital. Es la relación más directa que uno tiene. Ah, no, también. Pepe. Quedo pensando siempre si usted quiere ser concejal o diputado, por eso, nada más. No, sí, usted me vio, me preguntó la foto con el gobernador, ayer hablé con el gobernador, me mandó una foto, se la podría mostrar si quiere, me la mandó el gobernador, la muestro si quiere. No, no, está bien, no, si con lo cree, por favor. Con, yendo al recreo con Nicolás Zavaleta. No, una relación fluida. No somos amigos, yo repito esto, no somos amigos del gobernador, sí soy amigo del intendente de hace 35 años, como soy de Nicolás Zavaleta y de otros amigos, de la política también, pero con el gobernador no une el proyecto político. Ahora, yo dentro del proyecto político, lo que no está bien, lo cuestiono. Lo cuestioné siendo funcionario, no siendo funcionario, y si llegase a entrar a la Cámara de Diputados, pasaría lo mismo. Es decir, yo trabajo en función de los intereses del pueblo de Catamarca. Según dicen por ahí, que uno de los compromisos del gobernador con el intendente de la capital, ahí cuando estaban a punto, cerraban, que si había PASO, que no, que cerraban, que transpiraban a las 12 menos 5 en la Güemes, que fue todo un show lo que se vio ahí, que uno de los compromisos del gobernador era que iba a peronizar finalmente el gabinete. ¿Eso se va a dar o no? Es lo que también dijo cuando veníamos en auto de Chumbicha, es decir, algunos ministros van a ser removidos, y él sabrá los motivos por qué, pero que a partir de la nueva gestión va a peronizar el gabinete, lo que significa peronizar las acciones del gobierno. Y eso es, no, uno puede llevar a cualquier peronista, pero tienen que llevar gente comprometida, que salga de las oficinas cómodas que tiene cada ministro, está bien, digo, pero tiene que salir a recorrer la provincia, tiene que saber los problemas que hay, tiene que resolverlo, porque distinto es que se lo cuenten a uno y otra cosa está en el lugar, hablando con la gente y saber cómo se lo va a resolver. Juan Carlos, ¿no le tienen un poco de temor? Porque la gente lo va a votar a Milei, no sabemos cómo, pero la verdad que fue una sorpresa en estas elecciones PASO. Si bien le resta Juntos por el Cambio, ¿no? A Unión por la Patria, pero todo puede pasar. ¿Qué análisis hacen ustedes o están haciendo desde el oficialismo del avance de la Libertad Avanza? Valga la redundancia. La verdad es que esto es una ingeniería, ¿no? Patricia Burris está cayendo un poco en la encuesta, pero tampoco tiene que caer mucho, porque como usted dice, los votos se los quitan entre ellos. Y ese votante de Juntos por el Cambio que no la quiera votar a Patricia Burris, porque sabe que se está quedando afuera del balotaje, se va a ir para Milei, terminaría ganando en primera vuelta. Entonces todo una ingeniería política para nosotros salir primero o segundo, ir al balotaje, pero tampoco que Patricia caiga mucho. Fue una gran sorpresa lo que pasó con Milei. Creo que hasta el propio Milei se sorprendió de los resultados que obtuvo en esta elección PASO. Pero con el tiempo se está cayendo por las permanentes contradicciones en un montón de cosas. Dijo, yo dolarizo en 24 horas. Me hace acordar mucho
Por un lado, a Mauricio Macri en el debate con Scioli, cuando decía todo lo que iba a hacer, que después hizo todo lo contrario. Y también me hace acordar mucho a De la Rúa. De la Rúa decía, el que roba va preso. Después no pasó nada de eso. Tiene los mismos spots. A Massa no lo hace acordar, porque Massa también tiene muchas contradicciones, ¿no? ¿Cuáles, por ejemplo? Que no, nunca más iba a militar o a trabajar para la Cámpora. Y hoy lo tiene sentado en el medio de lo que sería su eventual gobierno. Es parte de un proyecto político que lo encabeza el peronismo, que también está el kirchnerismo. A ver, con todo lo que usted me puede decir a mí, no me va a decir que yo soy kirchnerista. Yo soy peronista, estoy en un espacio político que también fue crítico del gobernador. Y no por eso no voy a estar en las listas. Las listas se conforman con la pluralidad de personas. Ahora, es una crítica hacia adentro. Ahora, lo que dicen ellos es política de Estado. No, de eso por las contradicciones. Está bien, pero ahí nos concierne a todos los argentinos. ¿Te tiene fe a Sergio Massa? Sí, estoy convencido que lo vamos a ganar en segunda vuelta. Creo que vamos a andar muy bien porque ahí está la confrontación de dos ideas, de dos proyectos de país totalmente opuestos. Creo que la gente ahí va a revalorizar todo lo que tiene que ver con la universidad y la educación, la salud pública, los jubilados van a ver todas las políticas que hubo en materia para los jubilados. Hay jubilados, mi mamá el otro día, yo le contaba, no sé si con usted o otro, 4.000 pesos yendo a la farmacia a comprar y terminó pagando 826 pesos, 800 no sé cuánto, no llegaba a 900 pesos. Las NEDU, todas las políticas de inclusión social que ha hecho este gobierno con todos los errores, con las pandemias que hemos tenido, me parece que la gente va a valorizar. Y además está cayendo lo que es el discurso de Javier Milei, que va a venir con una motosierra, va a terminar todo, es impracticable, ¿no? Es decir, el Banco Central, ¿se lo puede sacar así como él dice? No, no se lo puede sacar. ¿Por qué? Porque el Banco Central es la reserva y la garantía que tenemos nosotros los argentinos en cuanto a la moneda. Por ejemplo, usted sabe que si usted saca un préstamo en otro banco, tiene la garantía hasta ciertos montos que se lo devuelva después el banco Central. Tal cual. Juan Carlos, hablando de garantía, usted tiene la garantía de gobernabilidad a partir del 10 de diciembre y van a tener que elegir, en esa garantía está la Cámara de Diputados, que le va a garantizar la gobernabilidad a Raúl Jalil. ¿Le van a decir que sí a todo como fue esta Cámara, que a mi entender ha sido una escribanía del gobierno? ¿O van a plantear realmente diferencias si así las existiera? Primero tenemos que entrar, ¿no? Partamos de ahí, sí. Acá nadie tiene la vaca atada, no hay que contar los cabritos con antelación, pero nada de lo que usted dice que ha sucedido va a pasar ahora. Es decir, esto es una nueva partida, integran nuevos hombres y mujeres el bloque del oficialismo, y en el caso particular mío, nada va a ser así como sucedió, si es que sucedió de esa manera. Lo primero que vamos a tratar va a ser el presupuesto. Y ahí vamos a tener que revisar todo lo que manden los tres poderes del Estado en relación al presupuesto. Y si yo tengo que oponerme a alguna de esas cosas, lo voy a hacer. Y, no solo, pero no se olvide que va a tener que tratar la presidencia de la Cámara primero. ¿Ya tiene elegido su presidente o presidenta, o quien sea usted presidente o presidenta? Todo lo que militamos en política y hacemos y dicen que no quieren ser, la verdad que deben querer, tendrán otros intereses. El que está en política siempre quiere ser porque quiere trabajar por la gente. Y ese es un lugar de poder importante para resolver muchos de los problemas. No solo tiene que ver con la generación de él, sino también para sentarse y discutir desde otro lugar. Pero sí tengo yo un candidato, me parece, que reúne todas las condiciones para conducir los destinos de la Cámara de Diputados. Es un compañero que a mí me genera mucho respeto y además la confianza para decir que va a hablar con todos los integrantes de la Cámara de Diputados. Después habrá que discutirlo. ¿Quién es? Me parece que decirlo ahora no tiene ninguna importancia porque todavía no sabemos quiénes van a ser los legisladores que van a ingresar. Pero tiene esperanza, digo. Sí, tengo toda la esperanza. Ya sé quién es entonces. Pero si usted sabe para qué me pregunta. No, del grupo Esperanza, ahora entendí todo. No, tengo esperanza de que sea.
No, yo no dije que sea el Grupo Esperanza, eso lo dice usted. ¿El Grupo Esperanza va a gobernar la municipalidad el año que viene? ¿En las próximas elecciones? Mire que voy, capital, ya voy hablando de 2027. La capital la va a gobernar el intendente Gustavo Sari por los 4 años que viene. ¿Cómo? ¿Ustedes están preparando el desembarco de Gustavo Sari 2027? ¿Ese es el objetivo? Yo lo he manifestado durante mucho tiempo que quiero que sea el gobernador de la provincia de Catamarca. No se dio en esta oportunidad y yo soy un militante de que él sea finalmente en la que viene, sí, el gobernador de la provincia de Catamarca. Y creo que va a ser el mejor gobernador desde la democracia para acá que ha tenido la provincia de Catamarca. No. ¿Han elegido el jefe político de la bancada peronista ya? Que no es lo mismo que no. El presidente bloque, sino que todos sabemos que hay siempre quien conduce. Bueno, andan diciendo quién podría ser, quizá el que asuma alguno de los casos no puede ser, no sé.